Tres. Hola a todos y a todas. Mi nombre es María Gabriela Patistán Ruiz, hija de Alberto Patistán Gómez. Y pues hoy le voy a dar lectura a una carta, un mensaje que mi papá envió para ustedes a este Tribunal Permanente de los Pueblos, que dice lo siguiente. Penal número 5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 8 de agosto de 2013. Queridos y queridas compañeros y compañeras, defensores que se unen con los migrantes, desde este lugar de resistencia reciben mis saludos combativos, así también reciban la fuerza y el valor de Dios. Es grato para mí escribirles, sabiendo siempre que somos útiles. Hermanos y hermanas, esta campaña de acción migrante nadie puede estar afuera, ya que desvincularse sería una injusticia. Ningún acto de buen común es delito, menos cuando se trata de acompañar de aquellos que buscan el pan de cada día, defenderse y defender en sus derechos, que tenemos todos. Pero las ofensas que hacen las autoridades, eso sí es un delito, y pecado a la vez ante los ojos de Dios. Ánimo compañeros y compañeras, de buen corazón, Dios está con nosotros. Ojalá las autoridades respeten los derechos de los migrantes. La justicia es paz y respeto. Hasta pronto. Dios los bendiga fraternalmente. Preso político de La Voz de la Mate, adherente a La Sexta, Alberto Patistán Gómez. Gracias.